Me voy a presentar durante la charla, así que no voy a hacer una presentación acerca de quién soy yo ahora, sino pues vamos a iniciar con el último tema de la noche de hoy, que es anatomía y fisiología digestiva de los caprinos. ¿Qué los hace diferentes? Aquí pues rápidamente hay algunos datos míos. Yo soy Mónica Andrea Cardoso Herrán, soy la representante legal y CEO de IRCUS, soy asesora en producción caprina de Agrokaizen y representante de país de Colombia en la Asociación Internacional de Cabras. La charla que vamos a ver, pues básicamente tiene estos cuatro momentos. Vamos a hablar un poco de ecología nutricional de los rumiantes, que ya también el doctor Abel pues lo enfatizó y qué bueno porque es algo que debemos entender. Anatomía y fisiología del cabrito, que es donde más nos vamos a demorar. Y anatomía y fisiología del caprino adulto, algunas conclusiones, que ahí vamos a hablar un poco de ese qué hace diferente a los caprinos. ¿Quiénes somos? Bueno, como les dije, pues yo soy médico veterinario zootecnista, soy especialista en pedagogía y docencia universitaria y también soy magíster en ciencias agropecuarias. He trabajado pues desde hace más o menos 10 años ya en la producción caprina y en nutrición de rumiantes, son como las dos áreas en las que me he especializado. En México estuve desde 2013, así que pues me alegra mucho poder invitar a ponentes de este país que lo sentí como un segundo hogar, una segunda casa, y me da mucha alegría poderlos escuchar y poderlos tener aquí con nosotros y también compartiendo pues información e investigaciones que han hecho en el rubro caprino. En 2019 inicié mi trabajo en Agrokaizen como asesora caprina y también fundé IRCUS y ya en 2020 fui postulada para representar a Colombia en la Asociación Internacional de Cabras. IRCUS es mi empresa y está destinada pues a ayudar a los empresarios y emprendedores caprinos a crear proyectos, a tener empresas caprinas más eficientes y a mejorar la calidad de vida de ellos a través de la producción de cabras. Y pues parte de lo que estamos haciendo el día de hoy es parte de las actividades que nos han surgido basados en la misión y visión de la empresa. Como misión tenemos que queremos demostrar, perdón, que la producción de cabras es una alternativa productiva con alto potencial de crecimiento y desarrollo empresarial que puede llegar a impactar en el mejoramiento de la calidad de vida de un emprendedor o empresario caprino y su comunidad mediante la implementación de sistemas de producción tecnificados y autosuficientes. Y pues nuestra visión es que en el 2015 seamos reconocidos como una empresa líder en el asesoramiento, apoyo y desarrollo de los emprendedores, empresarios, agremiaciones y asociaciones en el sector caprino de América Latina y el Caribe. Por eso pues también surge el espacio de estos seminarios donde pues estamos vinculando a muchos productores, personas, profesionales, emprendedores, empresarios de este sector caprino para poder compartir información que les ayude a mejorar y a tecnificar sus empresas. Nuestros valores, pasión por lo que hacemos, por eso somos apasionados por las cabras, nuestro trabajo en equipo con todas las personas que pues nos escriben a diario y nos contactan para ayudarlos en sus emprendimientos, compromiso con nuestra misión de apoyo al empoderamiento de este sector caprino, integralidad de nuestros servicios y asesoramiento y aprendizaje y mejora continua que nos permite siempre pues mantenernos actualizados para darles a ustedes la mejor información. Eso es básicamente IRCUS y Mónica. Entonces ahora sí empezamos con la charla. Ya ahora sí entramos en materia y vamos a empezar con esa primera parte de ecología nutricional. Entonces, pues el sistema digestivo de los rumiantes se caracteriza por tener una retención pregástrica. Es decir, hay un tiempo en el que el alimento está en unos preestómagos, se decía previamente a que ya se clasificaran como que son estómagos todos y que hacen parte de un mismo estómago, sino que son varios. Y este proceso permite que se dé una fermentación de ese alimento en esa porción pregástrica con microorganismos que hacen una simbiosis con el animal. Las adaptaciones anatómicas que han tenido nuestros caprinos en los diferentes sistemas, y pues no solo nuestros caprinos, sino los diferentes rumiantes, permiten que ellos puedan aprovechar los recursos forrajeros sin necesidad de adquirir o tener una fuente externa de vitamina de complejo E y aminoácidos esenciales, porque gracias a esos microorganismos que viven simbióticamente ahí, pues se producen de forma natural.
en ese espacio pregástrico, en esa retención pregástrica. Hay que tener en cuenta lo que ya nos decía el doctor Héctor, que en las primeras semanas de vida, donde el cabrito o los rumiantes en general están pasando, esa etapa de ser un no rumiante a convertirse en un rumiante, pues hay que tener en cuenta que las vitaminas y algunos de estos aminoácidos pues no se suplementan aún por esos microorganismos que viven dentro del rumen o de la cavidad retículo ruminal de los rumiantes. Sin embargo, pues el que ellos hayan logrado este tipo de adaptaciones, logren consumir altas cantidades de forraje y poder obtener los nutrientes necesarios para sobrevivir a través de estos forrajes, también les ha costado metabólicamente algo, y es que el mecanismo que deben utilizar para poder obtener energía es la gluconeogénesis, que es pues generar glucosa desde sustancias que no son glucosa. O sea, generar energía desde sustancias que no son glucosa, que es como la molécula más usada para la producción de energía en la mayoría de sistemas, lo cual pues le genera también un déficit de carbohidratos disponibles al animal, porque son los microorganismos quienes los aprovechan inicialmente, y pues al animal no le llegan muchos carbohidratos, y pues en general podríamos decir que la energía pudiera ser uno de esos elementos limitantes en la dieta de estos rumiantes debido pues a ese tipo de adaptación. Podemos encontrar en el entorno pues tres tipos de herbívoros según su comportamiento ingestivo. Entonces pues podemos encontrar los selectores concentrados, los consumidores intermedios y los consumidores mayormente de fibras. Dentro de los selectores concentrados vemos aquellos que comen frutas y forrajes como los antílopes o ramoneadores de árboles y arbustos como las jirafas, gacelas, alces. Consumidores intermedios son los que prefieren hierbas y arbustos como las cabras, que este es el caso especial de las cabras. E incluso las ovejas también pueden ser clasificadas como consumidores intermedios, sin embargo, ellas prefieren o están más hacia el lado de la búsqueda de las pasturas, no tanto hacia los arbustos como si nos pasa con las cabras. Los consumidores mayormente de fibras son aquellos que prefieren pastoreo, ¿no? Prefieren pasturas. Entonces hay unos que prefieren pasturas frescas como los búfalos y los bovinos, otros que prefieren pastos fibrosos como los equinos y otros que son pastoreadores en regiones secas como los camellos. Entonces son los diferentes tipos de herbívoros que tenemos en el entorno. Listo, entonces pues de esta manera ya sabemos que nuestras cabras prefieren tanto la hierba como los arbustos, por eso se llaman consumidores intermedios. Algunas diferencias entre ellos: los selectores concentrados pueden comer hasta 18 veces al día, tienen una fermentación muy rápida porque tienen un rumen pequeño, un ovomazo pequeño, que pues no les permite tener tanto alimento, entonces vacían más rápidamente su estómago para poder comer más. Entonces, por eso comen tantas veces al día. Tienen unas papilas ruminales más grandes porque como seleccionan muy bien sus alimentos, tienden a consumir alimentos que les generan una rápida fermentación, también por su metabolismo, y esto puede producir muchos ácidos grasos que pueden llegar a acidificar muy rápidamente su cavidad estomacal, y esto puede generar una acidosis. El tener unas papilas más grandes le permite al animal absorber con mayor agilidad todos los ácidos grasos que se están generando y disminuir la posibilidad de sufrir una acidosis. Tienen también un intestino largo, esto es pues por lo mismo que su metabolismo es rápido, la idea es que en el intestino se puedan aprovechar y absorber nutrientes que no fueron absorbidos en la parte estomacal y que sí pueden ser tal vez aprovechados a través del intestino. También tienen un hígado grande para la secreción de enzimas y digamos que seguirle el ritmo a ese metabolismo rápido que tienen estos selectores. Comen en bosques y en selvas, comen selectivamente y digieren lo que comen. Recuerden, ahí puse la jirafa para que nos acordáramos que ahí en ese grupo era donde estaban las jirafas, por ejemplo. Vamos a hablar ahora de los consumidores de fibras, que son los que están aquí al final. Ellos ya no comen 18 veces, sino que comen más o menos 3 veces al día. Tienen una fermentación mucho más lenta, tienen un rumen más grande, una ovomaso más grande. Entonces, el tiempo que pasa el alimento expuesto a los microorganismos, a toda esa fermentación que sucede en el rumen es mayor. Entonces, ya no va a haber un metabolismo tan rápido. Por eso, pues, necesitan de gran espacio para poder guardar en el rumen
buena cantidad de forraje porque no lo seleccionan tan bien como los selectores concentrados, y pues ellos comen y comen y comen, y ya dentro de la panza es que los microorganismos de todo lo que el consumidor de fibras pues ingirió va viendo que puede aprovechar y que pues ya definitivamente no se puede aprovechar. Entonces pues pasan más tiempo haciéndose este proceso de fermentación, por eso es más lenta y por eso necesitan un rumen, una o más, más grande. Por lo mismo que ya su fermentación es más lenta, las papilas ruminales también son más pequeñas, ya no requieren que los ácidos grasos se absorban tan rápido porque ya no hay tanto riesgo de tener acidosis. Sus intestinos también pues tienen un largo interesante porque pues igual necesitan aprovechar, como no seleccionan tanto su alimento, necesitan aprovechar los nutrientes que van en ese tipo de alimentos no tan ricos en nutrientes como tal vez si los han seleccionado los selectores concentrados. Tienen un hígado un poco más pequeño, comen en pastizales y praderas y comen todo lo que digieren de forma menos selectiva. Comen todo y digieren todo, digieren de forma menos selectiva. Los primeros comen selectivamente y digieren lo que comen, ¿listo? Y ya pues las cabras y las ovejas están en los consumidores intermedios. Nuestras cabras, pues ya vimos que se diferencian un poco de las ovejas, es porque las ovejas tienden a estar un poco más inclinadas a estar cerca de los consumidores de las fibras, y las cabras, digamos que un poco más hacia los selectores concentrados o en medio de estos dos grupos. Entonces, más del 60% de la dieta de los consumidores intermedios son hojas, brotes, flores y otras partes de las plantas, el 40% son frutos, tubérculos y yemas. Hay una gran variedad aquí de recursos alimenticios, no hablamos solamente pues de fibras, de pastizales, no, ya estamos hablando de otro tipo de ingredientes en esta dieta. Pueden modificar su comportamiento de consumo de acuerdo al recurso alimenticio que esté disponible. Si hay praderas, pues nuestras cabras comerán en praderas. Si hay más arbustos, comerán solo en arbustos. O si hay de los dos, pues elegirán del forraje disponible lo que sea más nutritivo y lo que sea más fácil de digerir. Tienden a ser también muy selectivos. ¿Listo? Y aquí pues tenemos una gráfica donde nos muestra un poco la ubicación de la cabra. Aquí tenemos en medio a la cabra, aquí están, digámoslo que en este rombo, los consumidores intermedios, y ya vemos aquí arriba en esta esquina los consumidores, los selectores concentrados donde estaba la jirafa. Vemos también por aquí al búfalo, al ganado, y aquí arribita está la oveja, como vemos está mucho más cerca de los pastoreadores que de los ramoneadores. Entonces, por eso la oveja no es, digamos que tan cambiante en su alimentación como si lo puede ser la cabra. ¿Listo? Quería mostrarles aquí pues esa diferencia, que aunque los dos sean clasificados o se puedan clasificar como consumidores intermedios, pues sí hay ciertas diferencias en cómo se ubican dentro de pastoreadores versus ramoneadores. ¿Listo? Y dentro de baja selectividad a alta selectividad. Veamos que pues nuestras cabras son más, están más inclinadas a ser altamente selectivas y están justo en medio de si pastorean o ramonean, pues hacen lo que tengan que hacer de acuerdo a la disponibilidad que hay en el entorno de forrajes. Vamos a entrar ahora entonces en la parte de anatomía y fisiología del cabrito, ¿sí? Vamos a hablar pues desde la gestación, un poco desde la gestación, porque desde ahí empiezan a formarse las estructuras anatómicas. Entonces, en el feto, el crecimiento y la supervivencia dependen netamente de la placenta. Es decir, lo que su madre pueda suministrar a través de esta placenta va a ser el alimento inicial de ese feto o esos fetos de cabritos que vienen en la gestación. La placenta está conformada por tejidos tanto maternos como fetales. Entonces, el componente fetal está representado por el corión y el materno por las carúnculas endometriales. ¿Sí? En la placenta lo que se hace es un intercambio entre la madre y el feto, siendo pues lo que más intercambia gases, nutrientes y los desechos que genera el feto o los fetos en su proceso pues metabólico en ese momento. Existe en la placenta una intensa actividad de intercambio y de síntesis
pasando de la madre hacia el feto sustancias nutritivas, como lo son el oxígeno, el agua, la glucosa, el lactato, aminoácidos, ácidos grasos libres, algunas vitaminas, electrolitos, hormonas, anticuerpos. Si le estamos dando medicamentos, medicamentos y algunos patógenos, incluso también se pueden llegar a transmitir a través de vía placentaria. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que le estamos suministrando a la cabra. Y ya también nos decía el doctor Abel hace un rato, pues, que si las cabras abortan, pues puede ser porque estamos dando algún medicamento de forma inadecuada, y es que veamos, pues los medicamentos también pueden pasar por esta vía. Y del feto a la madre, lo que se cambia o lo que se genera es un paso de productos finales del metabolismo, como urea, carbono, anhidro carbónico, entre otros. Entonces, pues veamos que básicamente las sustancias que estamos hablando ya son casi que sustancias listas para utilizarse en el caso de la madre hacia el feto, y los recursos que pasa del feto a la madre, pues ya son productos ya del final del metabolismo. Esto pues nos muestra que hay unas limitantes en ese intercambio, es decir, por ejemplo, proteínas muy grandes no pueden pasar a través de la placenta. Estamos hablando que los aminoácidos son los que pasan en este caso, ya las proteínas, algunas vitaminas también son muy grandes y no pueden pasar la placenta. Por lo tanto, en el caso de los anticuerpos o las inmunoglobulinas maternas, estas no pueden pasar al feto. Entonces, algo muy importante y que también estuvieron hablando un poco de la reserva de calostro hace un momento, es ese consumo de calostro en el cabrito. Es una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta, porque como no tienen la posibilidad de adquirir todos esos anticuerpos, esas inmunoglobulinas, a través del intercambio que hacen en la vida fetal con su madre, tienen que adquirirlo ya cuando nacen a través de ese calostro. En nosotros, en los humanos, hay un tipo de placenta diferente que sí permite que haya un intercambio de esos anticuerpos del bebé con la mamá, pero pues no es el caso de todas las especies, y en el caso de los rumiantes pues no es así. Los cabritos nacen ya con todas las estructuras anatómicas digestivas que tiene el caprino adulto. Entonces, pues, es muy importante entender que la formación de estas estructuras anatómicas va a depender entonces de una buena nutrición de la madre en el periodo de gestación. Hay un estudio muy interesante, una tesis que hizo Ruiz dos Santos en 2019, y pues investigaron el crecimiento y el desarrollo del tracto intestinal de los cabritos de acuerdo a las fases de restricción alimentaria materna, viendo si existía alguna etapa de la gestación, cuya restricción es más perjudicial o afecta de manera más importante el desarrollo del sistema digestivo de los cabritos. En el estudio, pues lo que hicieron fue tener dos grupos de cabras gestantes y les dieron la misma cantidad de alimento durante la gestación, pero lo que hicieron fue hacer una restricción en periodos diferentes. A unas les hicieron la restricción en la primera parte del embarazo, de la gestación, y a las otras en la segunda mitad. Los componentes digestivos de los cabritos, pues, que nacieron de esas madres fueron estudiados y fueron analizados para ver en cuál pudo haber algún cambio. Y en los resultados, la restricción alimentaria materna en la primer mitad de la preñez puede ser más dañina para el desarrollo del tracto gastrointestinal de los cabritos. Por eso es importante garantizar la alimentación de las cabras gestantes en esta etapa para no comprometer la salud y el rendimiento del tracto digestivo de los cabritos. Entonces, uniendo un poco también la importancia que nos mostraba hace un ratico el doctor Abel en la alimentación de la cabra en el periodo gestante, al final de la gestación, por la limitación de espacio que hay, aunque en la primera etapa tengamos buen espacio, no quiere decir que vayamos a dar alimentos menos nutritivos o de menor calidad, ¿sí? Tenemos que garantizar durante toda la gestación esto, porque si bien en la segunda mitad estamos garantizando una buena producción de leche, una buena producción de calostro, un calostro de muy buena calidad, se alimenta muy bien en la segunda mitad de la gestación, en la primera pues estoy garantizando también que haya un mejor desarrollo del sistema digestivo de los cabritos. Parte de los resultados que ellos mostraban, pues había esta tabla. En la primera parte de la tabla, o la gráfica más bien, está el grupo de las cabras con restricción alimentaria en la primera mitad de la gestación en amarillo, y en azul, en la segunda parte de la gráfica, está la restricción alimentaria en la segunda mitad de la gestación. ¿Qué efectos había en la progenie con la primera mitad? Entonces había menor
peso y menor peso y comportamiento intestinal, lo que en la práctica implicó encontrar una menor área de absorción de nutrientes. Había una mayor permeabilidad intestinal, lo que en la práctica implicó mayores chances de contraer enfermedades o dolencias. Y encontraron también una menor expresión de transportadores de glucosa en el intestino, lo que en la práctica representaba una menor capacidad de absorber nutrientes. Entonces, en resumen, los cabritos que nacieron de madres que no se alimentaron bien en la primera mitad de la gestación tenían una menor cantidad de área para poder aprovechar los nutrientes que ingerían en la alimentación, tenían mayor posibilidad de contraer enfermedades y tenían menor capacidad de absorber nutrientes. Por otra parte, los que nacieron de madres con una restricción, pero en la segunda mitad de la gestación, tenían un mayor peso en el compartimiento intestinal, lo que en la práctica pues representaba todo lo contrario al anterior, que era una mayor área de absorción de nutrientes, una menor permeabilidad intestinal, que en la práctica mostraba pues menos posibilidades de que adquirieran enfermedades y una mayor expresión de transportadores de glucosa en el intestino, lo que les permitía pues también tener una mejor absorción de nutrientes. Entonces, pues esto es parte de las implicaciones que puede llegar a haber si no controlamos o manejamos el plan nutricional que vamos a tener con nuestros animales en todas las etapas, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces decimos, no, en esta fase pues no voy a concentrarme tanto en los animales gestantes, que de hecho, pues aprovechando un poco la conexión que hubo ahí al final con este tema en la charla del doctor Abel, uno va a hacer evaluaciones nutricionales en campo, en finca, y el productor generalmente, uno de los grupos que más descuidado tiene es ese grupo de las hembras gestantes, casi que durante toda la gestación. ¿Por qué? Porque ya ha bajado la producción de leche, ya la cabra ha pasado el pico de producción, sobre todo en esa parte de leche, y ya pues no estamos dándole, digamos que el mismo cuidado y la misma suplementación que antes. Entonces, pues descuidamos un poco este proceso y bien sea que tengamos restricciones al inicio o al final, vamos a tener consecuencias, bien sea en el desarrollo del cabrito o en la calidad del calostro que vamos a obtener de la madre al iniciar pues su periodo de lactancia, del calostro y la leche, de hecho. En cuanto a las etapas que tenemos con el cabrito, pues tenemos básicamente tres etapas que pues a la hora de hacer un manejo es importante conocer y distinguir. Entonces tenemos la etapa de nacimiento hasta la tercera semana de vida aproximadamente, donde pues también nos lo había comentado de hecho el doctor Héctor, el cabrito es prácticamente lactante y creo que también nos lo comentaba el doctor Abel, es únicamente lactante, por lo tanto lo que digiere mejor o lo que debe ser su alimento fundamental es la leche, porque es lo que en el momento sabe digerir, puede digerir y su sistema digestivo viene preparado para digerir. Depende de la absorción intestinal de glucosa porque aún no es un rumiante. De hecho, si hacemos una prueba de glucemia, va a tener un valor similar al de un monogástrico o un no rumiante, que es de 1 g/L. Entonces, pues tenemos que tener mucho cuidado en esas primeras 3 semanas de vida, porque si bien todavía no es rumiante, es también donde empezamos a nutrir bien a nuestro cabrito para que poco a poco vaya llegando al periodo en donde se va a ir volviendo el rumiante que pues queremos que sea. De la tercera a la octava semana de vida es el periodo de transición y donde más cambios vamos a ir viendo en el desarrollo de los divertículos estomacales del cabrito. Entonces ya empieza a ingerir pequeñas cantidades de alimento sólido, ya empieza proporcionalmente también a bajar la glucemia y empieza a aumentar la concentración de ácidos grasos volátiles. Y ya a partir de la octava semana empieza pues el macro desarrollo, digámoslo así, de los divertículos estomacales, ya se empiezan a desarrollar muy bien, ya hay una digestión fermentativa apropiada, no está al 100%, pero ya es apropiada y ya prácticamente de ahí para allá comienza pues su proceso final para volverse un rumiante adulto. Los cabritos nacen con un aparato digestivo que estructural y funcionalmente se parece pues al de los no rumiantes o monogástricos. En esta tabla podemos ver los porcentajes en los que estarían
conformándose los diferentes divertículos o cavidades estomacales, la capacidad que tendrían de acuerdo a la edad de los cabritos. Entonces, en un neonato, o sea, un animal que acaba de nacer, el retículo rumen, que es donde se realiza la fermentación, tiene un 40% del tamaño, el omaso un 4% y el abomaso es el más grande, que es un 56%. El abomaso es ese estómago ya enzimático, glandular, como el que nosotros y todos los no rumiantes tenemos. Desde la tercera semana de vida, pues empezamos a notar ya los cambios. El retículo rumen empieza a crecer un poco más, ya representa aproximadamente el 48%. El omaso es uno de los que menos cambia, el 4%. Y el abomaso empieza a reducir su tamaño también a un 36%. 7 semanas de vida, 66% es la capacidad del retículo rumen, 4% el omaso, 23% el abomaso. Y en la vida adulta, pues ya prácticamente el retículo rumen crece bastante, ya estamos hablando de un 85 a 90% de la capacidad, el omaso representaría un 3 a 5% y el abomaso de un 8 a un 9%. Entonces, básicamente este cambio es el que se va a ir generando durante el desarrollo del cabrito para que pase de ser un no rumiante a un rumiante. Para verlo de una forma más gráfica, pues aquí tenemos primera semana, lo que está encerrado en un color verde es el rumen, que es donde se da el proceso de fermentación de todas esas fibras de forraje o pastos. El que está aquí al final, grandote, ese es el abomaso o el estómago verdadero, el glandular, el que secreta enzimas y el que se parece al de nosotros, los no rumiantes. Por eso cuando el cabrito nace es prácticamente un animal no rumiante porque su rumen aún es muy pequeño, no ha desarrollado la musculatura, ni las papilas, ni la funcionalidad, no tiene todavía toda la microbiota que necesita para funcionar. Entonces, el principal estómago que estaría funcionando o cavidad o divertículo que estaría funcionando en ese momento es el abomaso. A medida que va creciendo, esto ya es de 3 a 4 meses, que ya estamos hablando de cuando ya pues podemos decir que es funcional, ya prácticamente tiene toda la funcionalidad de un rumiante adulto el cabrito, ya vemos cómo el rumen ha crecido mucho más, el abomaso ha reducido su tamaño y ya en este momento, pues aunque no está en el tamaño total de un cabrito adulto, pues ya su rumen funciona como el de un adulto. Entonces ya puede consumir muchísimas más fibras y puede hacer una fermentación mucho más eficiente. Y esto ya sería pues la representación de un cabrito adulto. Entonces veamos cómo el rumen ya cuando termina su desarrollo es enorme, es bien grande y su abomaso pues es mucho más pequeño que las otras estructuras. Aquí al ladito también está el retículo, que es otro que va creciendo y forma prácticamente una misma cavidad con el rumen, la cavidad retículo ruminal. Hay una estructura muy importante en el cabrito, que es la gotera esofágica, también conocida como surco gástrico o surco reticular en los rumiantes, y esta es una estructura anatómica que está en el estómago de los rumiantes y tiene un mecanismo que es prácticamente exclusivo de los lactantes. Se ha visto, lo que comenta la evidencia es que también un adulto con un alto grado de deshidratación puede llegar a activar este mecanismo, pero prácticamente es exclusivo de los lactantes. ¿Cuál es la función de esta gotera esofágica? Es ofrecer a los animales rumiantes la posibilidad de una progresiva adaptación. Nacen no rumiantes y queremos que se vuelvan rumiantes, entonces necesitamos que esa adaptación sea progresiva, tal cual se vaya desarrollando también progresivamente ese rumen. ¿Cuál es el estímulo? Cuando es estimulado, la gotera esofágica tiene un tejido muscular que se contrae y forma como un conducto. Esos músculos que se contraen forman como un tubo, un conducto que conecta directamente el esófago con el orificio retículo nasal. El orificio retículo nasal permanece abierto, lo que hace que la leche pueda seguir y pueda llegar al abomaso. En animales recién nacidos, pues esto permite también que el calostro y la leche pues lleguen y pasen directamente al abomaso y no entren al rumen ni al retículo, para que no se dé una fermentación. En ese momento se puede llegar a una fermentación, de hecho los cabritos nacen con varias de las bacterias que tiene ya el caprino adulto,
pero en ese momento una fermentación podría generar graves problemas, un timpanismo, incluso la muerte del animal. Entonces, pues la gotera esofágica se debe activar bien para que la leche nunca pase o no llegue al rumen o la cavidad retículo ruminal y pase directamente a la bomazo, que es donde están las enzimas y donde están los elementos necesarios para que se dé la digestión adecuada y el aprovechamiento adecuado de ese calostro y de esa leche. La actividad del surco reticular va disminuyendo a medida que el animal es destetado, deja de consumir leche y avanza en edad. Pero pues como les decía, en momentos de deshidratación extrema se ha visto que el animal adulto puede llegar a activarla. Aquí en esta imagen pues podemos ver ese surco reticular, gotera esofágica. Aquí arriba está la entrada del esófago y esto que vemos aquí es la cavidad retículo ruminal, acá el rumen, retículo, omaso y abomaso. Entonces, prácticamente cuando se da la gotera, o sea, activa la gotera esofágica, desde aquí, desde la entrada del esófago hasta aquí, hasta el abomaso, se genera un tubo, o sea, se da la contracción de ese músculo y la leche o el calostro que ingresan van a pasar aquí derecho por ese tubito hasta llegar al abomaso, omitiendo el ingreso, pues, que se haría regularmente, que es retículo, rumen, omaso y abomaso. Sí, entonces ya no haría la leche todo ese recorrido, sino que directamente se cierran las entradas a esos otros divertículos o cavidades estomacales para que pase directamente hasta el abomaso. La gotera esofágica se activa a través de reflejos sensoriales. ¿Sí? Ese cierre se da gracias a estímulos centrales o periféricos. Es iniciado por la acción de que el animal empiece a mamar o a beber, por estímulos producidos por la visión, cuando ven de pronto el biberón o ven a la mamá o ven la preparación del alimento. Esto hace que él active la gotera esofágica. Entonces, pues es un impulso nervioso que hace que los músculos se contraigan y que generen ese tubo o ese conducto que va a impedir que la leche caiga al rumen o al retículo rumen. Entonces, básicamente el proceso se da primero la contracción del músculo liso y estriado. Este es un proceso que está iniciado por esos estímulos nerviosos de la succión, del estímulo visual, de ver el tetero, el biberón. Luego viene un acortamiento por la unión de los labios derecho e izquierdo, que eran las dos estructuras que veíamos ahí como unos tabiques, cartílagos. Este paso permite el paso del 30 al 40% del volumen de líquido hacia el abomaso. Entonces, si nosotros no permitimos o no hacemos que haya un correcto estímulo de esa gotera esofágica, podríamos llegar hasta este punto. Entonces, parte de la leche podría irse hacia el rumen, al retículo rumen, y generar esa fermentación pues indeseada y perjudicar al animal. Por eso, pues, el momento de la alimentación, de la lactancia, tiene que darse en las mejores condiciones, que el animal esté tranquilo, que tenga el estímulo adecuado, que esté en la posición adecuada para mamar. Y finalmente se da la torsión y cierre completo del surco, que este ya es el que permite el paso del 75 al 90% de la leche o el calostro hacia el abomaso. Otros órganos estimulan con este reflejo, lo que genera inhibición de las contracciones del retículo y del rumen para que no vaya pues, a dar paso de la leche. Durante el acto de mamar, la expansión del orificio retículo-masal y la apertura de lo masal y la distensión del abomaso. Todo listo para que la leche pase y llegue directamente al abomaso. Entonces, este sería como el proceso que se da. Básicamente cuando un animal consume agua, un cabrito consume agua, entonces la gotera sí está abierta, pasa directamente al rumen y hace todo el recorrido pues habitual, pero cuando el animal consume leche lo que buscamos es que se haga el cierre, ¿sí? Y que la leche pase como estamos viendo acá directamente al interior del abomaso. Entonces eso es lo que buscamos a través, lo que busca el cabrito a través de esa gotera esofágica. Hay autores que pues mencionan que la posición no influye, de todas maneras, pues en lo que mi experiencia he visto es que sí puede haber una influencia, o por lo menos en los momentos en que he llegado a tener algún inconveniente, los cabritos o los animales lactantes, porque también me ha pasado con bovinos, han sido alimentados, por ejemplo, en cubetas, en baldes, en canecas y en esta posición.
como vemos aquí al cabrito consumiendo agua con la cabeza hacia abajo. Naturalmente, cuando vemos al cabrito mamar, pues él siempre tiene la cabeza hacia arriba buscando pues la teta, la mama de la cabra. Y en esta posición, pues nunca he tenido problemas. Por eso en las instalaciones, pues vemos también que los productores muchos imitan el posicionamiento. De hecho, generan algunas instalaciones donde permiten poner varios biberones y todos los cabritos pues levantan su cabeza, buscan el biberón y maman. Entonces, pues una recomendación en lo que pues he visto en mi experiencia es que sí es bueno buscar esta misma posición que naturalmente hace el cabrito al mamar para garantizar que el cierre de la gotera se dé bien y que pues sea menos probable que la leche pase al rumen y al retículo y se haga una fermentación indeseada de la leche. La leche es muy importante porque pues aporta todos los componentes que necesitan nuestros cabritos para nutrirse. Aquí hay algunos valores, tenemos por ejemplo la lactosa 4.5%, proteína del 3 al 4.5% y grasas de 3 al 5%, pero pues esto varía de acuerdo a la raza o al momento de lactancia. Lo más importante es ver que aquí están todos esos macronutrientes y también en algunas otras presentaciones hemos llegado a hablar de los micronutrientes, hablando de minerales y vitaminas que tiene la leche y pues está preparada o está dada para que el cabrito se alimente de ella, sea completa y no necesite nada más que esto en sus primeras semanas de vida para subsistir. A nivel del abomaso, cuando ya pues, se activó la gotera, llegó la leche al abomaso, lo que sucede con esta leche es que se coagula, formando, digámoslo así, como unos quesitos dentro del abomaso, lo cual hace que se retenga caseína y triglicéridos, se libere lactosa y algunas proteínas al intestino. Entonces forma un queso, hagan de cuenta que como cuando se hace un queso, se quedan en ese cuajo, en ese quesito, las proteínas, algunas de las proteínas y las grasas, y se libera el suero, donde va la lactosa y van también algunas proteínas. ¿Listo? Más o menos en cada toma de leche puede el cabrito consumir entre 100, 250 ml y puede repetir de forma natural de 8 a 15 veces por día. Ya en una lactancia restringida, como nos comentaba el doctor Abel, pues ya es cada vez que podemos o permitimos que las madres estén con sus crías, o ya cuando damos una lactancia artificial, pues es cada vez que nosotros llevamos el biberón o el tetero donde los cabritos. En el abomaso la leche se coagula en pocos minutos por acción de la enzima renina y pepsina. De hecho, pues por ahí hay alguna historia de cómo se creó el queso y precisamente habla del abomaso como un bolso o un recipiente que llevaba, creo que era un pastor, no me sé con exactitud la historia, y por allá en campo. Había un animal con buena producción de leche, sacó leche para llevar y la puso en ese bolso o en ese recipiente, que era el abomaso ya seco. Y pues cuando llegó a la casa, por efecto de las temperaturas en el viaje y demás, pues se le formó un queso. Entonces, esas enzimas están ahí. Anteriormente y antiguamente, de hecho, el queso lo cuajaban a través de el abomaso, usaban el abomaso y ya luego sacaron el cuajo, de hecho por eso le dicen cuajo, el cuajo natural y ya luego fueron haciendo cuajos vegetales y otro tipo de cuajos que pues hoy en día se utilizan, pero inicialmente pues todo fue gracias al abomaso por esas enzimas. Cada coágulo puede tardar alrededor de 12 horas en ser completamente digerido o degradado en el abomaso y por eso en el abomaso, pues como el animal en teoría consume pues varias veces leche, pueden existir varios coágulos de diferente tamaño. Entonces, pues eso sería un coágulo, aquí quedan concentradas las caseínas, grasas, calcio y en el suero, que se libera, pues va ya la lactosa y algunas otras proteínas. Aquí hay algo de una pregunta que también estuvieron haciendo ahorita sobre los sustitutos. Pues si bien también es cierto que es un tema bien interesante y bien cuestionado y preguntado siempre en las charlas en Caprinos, pues el valor de la leche de cabra en muchos países, hablo del caso de Colombia en esta zona y en todo el país en general, el valor de la leche de cabra puede duplicar o triplicar o hasta cuatruplicar el valor de la leche de vaca. Entonces pues resulta bastante tentador poder disminuir la cantidad de leche de cabra que se le da al cabrito para poderla utilizar bien sea pues
para venta directa como leche o para la elaboración de diferentes subproductos. ¿Sí? Entonces, pues es algo que suele preguntarse mucho. Yo sé que hay otras zonas, por ejemplo, donde están el doctor Abel y el doctor Héctor, creo que la leche de cabra y de vaca tiene un valor muy similar, no hay esa diferencia que tenemos acá, por eso de pronto pues dar leche de vaca no puede, no va a representar un cambio significativo a nivel económico, pero sí a nivel de la salud y bienestar de los cabritos, como nos decía el doctor Abel. Pero acá pues teniendo esas diferencias de precios suele ser siempre una pregunta muy importante en muchas conferencias de nutrición. Entonces pues eso debe revisarse muy bien porque los sustitutos de leche pues deben ser de buena calidad para lograr la menor cantidad de efectos no deseados, ¿no? Lo ideal, como decía el doctor Abel, es que la cabrito consuma leche de cabra porque es el alimento que ya naturalmente viene diseñado para él. Pero cuando queremos buscar sustitutos, debemos estar muy atentos a la calidad de estos para no afectar a los animales. Algo muy puntual es que hay sustitutos o hay también productores que mezclan la leche con otros insumos como concentrados, harinas de pescados, y esto en edades tempranas, de acuerdo a pues algunas investigaciones como la de Smith y Season en 1975, se asocian con fenómenos de problemas en la coagulación del alimento lácteo en el abomaso que aceleran la salida de la leche en general no coagulada hacia el intestino. Stowe y Roy en 1978 también señalaron que las proteínas de otros orígenes vegetal y animal y no lácteos, no de origen lácteo, a diferencia de las de los lácteos, tienden a no formar el coágulo correcto en el abomaso. Básicamente, esto es lo que debería suceder de forma pues natural, ¿no? Llega la leche al abomaso, se forma el coágulo, aquí ya después de que se forma el coágulo pues queda el suero y ese suero con proteínas y con la lactosa pues pasa al intestino para que se absorban esa proteína y esa lactosa, ¿sí? Sin embargo, cuando las proteínas pues no son de origen lácteo, ¿sí? Tengo un sustituto lácteo que tiene una mala calidad. Hay una reducción de la secreción de ácidos normales del estómago, una reducción de las enzimas renina y pepsina, que son las que forman el coágulo, el quesito que les decía, no se forma bien el coágulo y pues salen al intestino, proteínas, grasas y otros productos que normalmente aquí son digeridos de una forma más adecuada y lenta y se empiezan a perder nutrientes por un proceso de mala digestión y mala absorción que se va a ir dando gracias a este tema. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de sustituto que voy a utilizar y debo revisar muy bien si voy a utilizar uno, qué tipo de sustituto es y qué tipo de proteína trae principalmente. Otro aspecto muy importante en la parte de anatomía y fisiología del cabrito es el tipo de alimento. La estructura física del alimento estimula el desarrollo y la capacidad relativa del retículo rumen para desarrollar la pared muscular y las papilas. Aquí tenemos dos imágenes, una donde vemos las papilas ruminales de un cabrito, un animal que no fue alimentado con una dieta que generara o estimulara la producción de ácidos grasos volátiles y esto impidió pues el desarrollo de estas papilas. En la otra pues vemos una dieta adecuada donde hubo esa estimulación tanto en la estructura del alimento como en la producción de ácidos grasos volátiles del alimento que permite un desarrollo adecuado de papilas. Y estas papilas pues además de ser el lugar donde se absorben los nutrientes, ácidos grasos volátiles y amoníaco, también son el lugar donde se alojan muchos microorganismos. Entonces no tenemos ni área de absorción adecuada ni un buen lugar para darle a los microorganismos que nos van a ayudar a la digestión. Entonces, resumiendo un poco esta parte de anatomía y fisiología del cabrito, tenemos del nacimiento a la tercera semana, una etapa 100% lactante, retículo y rumen y omaso, no están desarrollados, hay un aprovechamiento mínimo o casi nulo de fibras y las papilas empiezan
empiezan a desarrollarse gracias al uso de concentrados. En esa primera etapa es importante empezar ya el suministro de concentrados porque estos generan ácido graso volátil butírico y propiónico, que son los que más ayudan a estimular el desarrollo de las papilas. ¿Listo? Y necesitamos también fibras que generen roce, digámoslo así, en la estructura del rumen para que se desarrolle la musculatura ruminal. De la tercera a la octava semana, los alimentos fibrosos empiezan a usarse más, favoreciendo el epitelio ruminal y su desarrollo. El contacto con alimentos sólidos también ayuda a desarrollar el músculo y el uso de concentrados sigue favoreciendo el crecimiento de las papilas y la mucosa. Entonces, esas primeras 8 semanas de vida, como ven, es fundamental dar una muy buena alimentación a los cabritos. Más o menos hasta aquí llega esa etapa de lactancia y justo después de esta empezamos el destete. Entonces, ya de la octava semana al quinto mes, gracias al contacto con alimentos sólidos, al aumento de acetato, se terminan de desarrollar los divertículos. Aquí ya el animal deja de consumir leche, empieza a consumir más forraje y ya se empieza a producir más ácido graso volátil acético, que ya ayuda a desarrollar el tamaño que nos hacía falta desarrollar en el rumen, en el retículo y en el omazo. Y el cabrito deja de tomar leche y su dieta es 100% pastoreo o pasto de corte y concentrados. Algo muy importante también que hay que mencionar es que pues el desarrollo del rumen, que es esa cavidad que queremos desarrollar, pues tiene 3 procesos distintos: un desarrollo anatómico, que es el crecimiento de su volumen y sus pupilas; desarrollo fisiológico, que es de su capacidad de fermentación activa enzimática; y colonización microbiológica, que es la adaptación de los microorganismos y contagio con más especies benéficas. Y aquí es muy importante el tipo de destete que estamos haciendo. Lo que se ha visto en investigaciones es que es prudente más o menos hacer un destete no tan tardío, no tan temprano, más o menos hacia las 6 a 8 semanas puede ser un buen momento de destete para permitir esta parte de la colonización microbiológica para que se dé de una forma adecuada. Ya cuando haya un desarrollo anatómico y fisiológico adecuado del rumen, pues va a haber, digámoslo así, que un hogar mucho más preparado para los microorganismos y la colonización microbiológica va a ser mucho mejor. El rumiante adulto tiene pues prácticamente, o el caprino adulto tiene prácticamente pues todas las mismas estructuras del cabrito que nació. Entonces tenemos la cavidad bucal, el esófago, retículo, omazo, el rumen, el intestino delgado, intestino grueso. Entonces pues tenemos todas las mismas estructuras. En la cavidad oral lo que tenemos pues son los dientes, encías, paladar y lengua. Los dientes se encuentran únicamente en la mandíbula, por eso es que pues cuando abrimos la boca de los cabritos en la parte de arriba, en el maxilar, no encontramos dientes, solo en la parte de abajo. Y pues estas estructuras, lengua, dientes, labios incluso, son muy importantes para las cabras, para la aprensión, para coger, para agarrar el alimento. Entonces es muy importante que esté bien dado y bien desarrollado y bien cuidado también esa cavidad oral, porque sin eso el caprino no puede ser tan selectivo. Prácticamente, por lo menos con los labios, podemos ver cuando están pastoreando como casi que agarran cada hojita, cada fruto, cada cosa que se quieren comer específica de la planta, incluso cómo pueden comer entre las espinas gracias pues a la estructura que tiene esa cavidad oral. Las glándulas salivales son muy importantes, son glándulas anexas como el hígado y el páncreas, que no vamos a profundizar en ellos hoy aquí. Ellas pues producen la saliva, que ayuda a humedecer el bolo alimenticio, y aquí pues es muy importante hablar de la saliva, que ya también algo había mencionado el doctor Abel, creo, y el doctor Héctor, sobre la saliva, y es muy importante en los caprinos porque nos ayudan, y de hecho en los consumidores intermedios y los selectores concentrados, porque esta saliva, como ya lo habían mencionado, tiene un pH alcalino. Sí, necesitamos, y de hecho nos lo decía el doctor Abel en el sistema de alimentación, necesitamos desde que amanece estimular la producción de saliva en los animales para que haya un adecuado pH en el rumen de los animales. ¿Sí? Entonces, la saliva o la producción de saliva se estimula gracias a los alimentos con cierto contenido de fibra, alimentos fibrosos.
En los caprinos aproximadamente se producen de 6 a 16 litros de saliva, más del 90% de la saliva es agua, que es algo también muy importante, un dato muy importante con ese tema de la restricción de agua en las producciones animales y sobre todo de cabras. Él tiene fosfato de bicarbonato isotónico que ayuda a disminuir el pH del rumen y lo mantiene entre 8.2 y 8.8. Durante la rumia el pH puede llegar a bajar hasta 7.9. El estómago en el rumiante adulto ocupa el 75% de la cavidad abdominal y junto con el contenido que pueda tener de alimento representa más o menos el 30% del peso vivo. Son cuatro cavidades: el retículo, que pues lo conocemos comúnmente como redecilla, el rumen o panza, el omaso o librillo, abomaso o cuajar, pues para quienes de pronto no los conozcan del todo con este nombre. ¿Listo? Entonces ahí está el nombre pues técnico y el nombre común. El retículo redecilla es la primera cavidad que tenemos, ahí esta está muy comunicada con el rumen, su función principal es retener cuerpos extraños ingeridos por el animal. Es una red, por eso pues el tema también de redecilla y tiene como una forma de paneles cuando lo vemos pues ya directamente, es este pequeñín que está acá. Y de hecho cuando hay problemas o cuando he tenido animales que han muerto abruptamente por objetos extraños, están justo ahí. Por eso uno encuentra regularmente alambres, toallas, bueno, todo lo que se puedan comer las cabras en esta parte. Entonces él es como un filtro y retiene sus cuerpos extraños. El rumen o panza se ubica en la pared izquierda del abdomen, se divide por los pilares en saco ventral y dorsal y presenta papilas que se desarrollan de acuerdo al tipo de dieta que se suministra el animal en las primeras semanas de vida. Es la cavidad que tiene bacterias, protozoos y hongos y donde se hace pues toda la parte fermentativa. Su función es degradar los carbohidratos, las grasas, proteínas por medio de la digestión fermentativa para que se puedan aprovechar. Ahí se permite la absorción de los ácidos grasos volátiles como fuente de energía y se retienen partículas también que requieren ser trituradas. Proporciona las condiciones del ambiente que necesitan estos microorganismos para sobrevivir. Por eso, en la etapa de desarrollo anatómico y fisiológico de los cabritos es tan importante que generemos un buen hogar, una buena casa para que ellos puedan estar ahí, mantenerse y desarrollarse muy bien. El omaso o librillo tiene una forma como de balón esférica, ahí también se absorbe agua, se absorben minerales y ácidos grasos. Las partículas más largas son atrapadas en los pliegues para continuar su degradación. El abomaso o cuajar es el que se ubica a la derecha y ventralmente en la cavidad abdominal. Su forma es de un saco alargado con un extremo ciego que se llama fundus y el extremo pilórico que desemboca en el duodeno del intestino delgado. Es la cavidad que tiene una función glandular, entonces ahí ya se secretan las enzimas, como vimos ahora en el cabrito. Es muy importante para que este retículo rumen funcione bien, que pues se conserven unas condiciones, que el caprino esté consumiendo los nutrientes que necesita para aportarle nutrientes a las bacterias que viven ahí, que haya un entorno de anaerobiosis, es decir, que no haya oxígeno para que a través de la glucólisis se pueda obtener los ácidos grasos que luego le van a dar energía a la cabra, que haya un pH entre 5.5 a 6.9, que es el rango intermedio normal que puede haber, presión osmótica adecuada, que esa presión nos va a permitir que el animal pues genere también diferentes estímulos a la hora del consumo, de motilidad ruminal, y esa presión está entre los 280 a 300 miliosmoles por litro. Una temperatura también adecuada para esos microorganismos entre 38 y 42 grados, fácil acceso de los microorganismos al alimento y una eliminación de productos de desechos del sistema. Entonces las bacterias eliminan los ácidos grasos volátiles, el hidrón, el dióxido de carbono, el metano, alimento que no se digiere. Hay algo importante con esa parte del alimento no digerido y aquí es muy importante también lo que mencionaban, sobre todo el doctor Abel ahorita también mencionaba eso, la calidad del alimento, ¿no? Alimento que no es muy soluble, que no es muy digestible, puede tardar de 30 a 50 horas en pasar su tasa de pasaje ruminal y hay alimentos que son más solubles,
que son más fáciles de digerir, solo tardan de 10 a 24 horas. Entonces, entre mejor calidad tenga el alimento que estamos suministrando, también más rápido se puede vaciar el estómago. Y por eso las cabras también buscan a seleccionar, y en general los animales buscan seleccionar esos alimentos de mejor digestión. Otro aspecto en cuanto a fisiología muy importante también son las diferentes fases que hay en el rumen, que es donde tenemos ese proceso fermentativo, y tenemos una zona gaseosa, una sólida, una fangosa y una líquida. Entonces, básicamente, esta sería la zona de entrada del esófago. En la zona sólida, tenemos todo el forraje grueso, lo que recién consume el animal y que necesita pues ser remasticado para poderlo fraccionar. Son fibras más o menos de 1 a 2 centímetros de largo, donde pues todavía hay muy poca actividad fermentativa. La zona fangosa es el contenido que ya llega de ser rumiado, ya son unas fibras de menor tamaño, que ya se empiezan a humedecer con el líquido que hay en el rumen y ya empieza a haber un poco más de actividad fermentativa. Y finalmente la zona líquida es donde está el contenido bien humectado, que puede pasar pues a lo maso. Ya los tamaños son de 1 a 3 milímetros en caprino para que se dé el pasaje, digámoslo así, que esas pequeñas porciones de alimento que fueron ya aprovechadas. La otra zona es la zona de la cúpula, donde se acumulan los gases de fermentación, donde hay principalmente metano y CO2. El 65% del gas es dióxido de carbono, el 25% es metano. El metano es muy importante porque, además de los efectos que hay como gas efecto invernadero, también es una fuga de energía muy importante en el rumiante. Entonces, pues debemos buscar la manera de reducir esa emisión de metano, no solo por el tema ambiental, sino también para ahorrar o perder más bien menos energía con los eructos que se están generando pues de la fermentación. Y finalmente, pues en esta parte también fisiológica, hay algo muy importante en el rumen, y es algo que también clínicamente deberíamos evaluar para saber si todo está funcionando bien, y es el proceso de mezcla que hace el rumen. Hay unas contracciones que hace el rumen para mezclar o mover el alimento que está contenido dentro. Entonces, a través de presión en el ijar, donde está ubicado el rumen, podemos sentir cómo el rumen se mueve de 2 a 3 veces en 2 minutos, más o menos, y esto nos permite saber que hay una salud adecuada. Cuando el rumen deja de moverse es cuando tenemos problemas también de timpanismo, de meteorismo, porque la presión que hay, por eso les hablaba de la presión osmótica como un factor importante para regular la motilidad ruminal, la presión que hay no permite que se dé esta mezcla. ¿Sí? Entonces, pues es muy importante que se mezcle el contenido, porque de esa manera se vuelven a formar las diferentes fases que veíamos ahora, y se va reorganizando el alimento de acuerdo al proceso que va en la digestión. Hay dos contracciones, una primaria y una secundaria. La primera ayuda a mezclar el contenido y la segunda ayuda a generar el eructo. Entonces también es muy importante ese movimiento para que el gas que se va acumulando vaya saliendo. Si no se dan los movimientos, el gas se acumula, aumenta la presión y pues se genera esa quietud en la panza del animal y se generan problemas como el timpanismo, que pueden llevar al animal a la muerte. Conclusiones, los cabritos nacen ya con todas sus estructuras anatómicas y digestivas. La restricción de alimento en la cabra gestante afecta negativamente el desarrollo y funcionalidad del sistema digestivo. La restricción de alimento de la cabra gestante, pues en la primera mitad de la gestación, va a afectar negativamente el desarrollo de ese tracto. Hasta la tercera semana de vida los cabritos necesitan el consumo de leche, pues es el alimento que mejor digieren. Gracias a la gotera esofágica, del 75 al 90% de la leche puede pasar al abomaso para ser aprovechada. La leche del abomaso, como vimos, pues se coagula por acción de las enzimas renina y pepsina, formando los quesitos que les decía. Y estos coágulos no se forman bien cuando tenemos sustitutos de la leche que tienen proteínas de un origen diferente al lácteo. Entonces debemos tener cuidado con la compra de estos sustitutos. Se puede iniciar el suministro de alimento sólido como alimento balanceado o concentrado,
desde la séptima al octavo día de vida para ayudar a estimular el desarrollo de las papilas y de la pared ruminal en el cabrito. También el suministro de forrajes lignificados, alimentos de baja calidad, hace que se ocupe espacio del rumen en animales jóvenes, como son los cabritos, que aún tienen un rumen muy pequeño y no favorece el crecimiento de las papilas, porque lo que necesitamos es ácido graso volátil de otro tipo, no el acético en este momento, sino butírico y propiónico, que van a ayudar a que las papilas crezcan. Y estructura o un alimento con bastante estructura que le permita a esa pared muscular, a esa mucosa del rumen, estimularse para su crecimiento. La estimulación física promueve el crecimiento del músculo del rumen. La leche en el abomaso se coagula por acción de las enzimas renina, perdón, eso ya lo había pasado, la devolví. Los balanceados producen ácidos grasos volátiles para el desarrollo del epitelio, la mucosa y las papilas del rumen, que, como les decía, el butírico y el propiónico son los más importantes en esa fase. De la primera a la segunda semana después del destete se da un proceso de adaptación y recuperación al cambio nutricional. Recién se hace destete, la meta es que los cabritos pues al menos no pierdan peso. A veces es difícil incluso que no pierdan peso, pues que al menos ese sea el objetivo, porque buscar que ganen es muy complicado, por lo que se está dando ese cambio de la dieta líquida, perdón, una dieta 100% sólida, la dieta con leche a no tener leche. Se alcanza el total de desarrollo de la cavidad retículo ruminal entre el quinto y séptimo mes de vida. Sin embargo, pues ahí falta todavía un poquito de crecimiento, pero ya digamos que está casi a un 80-90%, los caprinos tienen una clara mayor preferencia por un mayor número de especies forrajeras, más variedad de recursos alimenticios, gracias a esa condición de ser un consumidor intermedio, de preferir tanto arbustivas como forrajeras. Los caprinos comparados con ovinos y bovinos son esencialmente ramoneadores versus los otros dos que son esencialmente pastoreadores. Y aquí vienen varios datos bien interesantes de por qué o qué diferencia realmente anatómica y fisiológicamente a los caprinos. Los caprinos pueden aprovechar pasturas, pero también se desempeñan muy bien en bosques y matorrales. Son más activos, seleccionan más recursos que vacas y ovejas. La postura bipedal que pueden adoptar les permite también consumir de forma muy activa estos bosques y matorrales. Caminan largas distancias buscando alimento y van saboreando la variedad de forrajes y conociéndolas. Los caprinos también pueden distinguir entre sabores amargos, dulces, salados y agrios. Y versus ovinos y bovinos tienen una mayor tolerancia al sabor amargo, lo que les permite también tener una mayor selección de alimentos. De acuerdo a Davendre y Burns, en 1983, los caprinos adultos de razas cárnicas en los trópicos tienen una ingesta de materia seca de hasta el 3.8% del peso corporal. Y también cuando hablamos de razas lecheras en los trópicos, estamos hablando hasta de un 4.7% del peso corporal. Entonces, pues podemos ver que tienen un consumo bastante mayor que el de ovinos y pues incluso el de bovinos. Hablando en esta referencia de porcentaje de materia seca sobre su peso vivo. La mayor ingesta de materia seca que tienen las cabras está asociada a su vez con la utilización de nitrógeno y parece ser en las cabras un mayor nivel de amoníaco en el rumen que en otros rumiantes. Hay diferencias también en la producción total de saliva. Con la misma dieta, en una investigación, vieron que las cabras producían 848 ml por día, mientras que las ovejas 502. Entonces, nuevamente nos muestra la eficiencia de los mecanismos que tiene la cabra para poder protegerse de una acidosis ante la selección de alimentos mucho más digestibles y que se van a metabolizar mucho más rápido y tendrían, entre comillas, mayor riesgo de generar acidosis. Pero gracias a todos esos cambios, las cabras tienen unas adaptaciones muy interesantes que las hacen realmente unos animales increíbles a la hora de alimentarse y consumir en diferentes entornos. Muchas gracias, pues hasta aquí la charla.